Hola, ¿qué tal? Hoy te vamos a hablar de la forma en la que las redes sociales han cambiado la forma de comunicarnos con los demás y que se utilizan mucho en el mundo laboral para analizar a las personas a las que se va a contratar. Enseguida lo vemos. Comienza Emprende con Juanma Romero. En el libro Correr con los keniatas se afirmaba que estos corrían mejor y de mejor manera, más rápido además, porque utilizaban la técnica del medio pie apoyando la parte delantera y la parte media de la planta. En base a esto se ha creado FBR, una marca española que ha decidido fabricar una zapatilla para volver a ese método. Las zapatillas de running actuales hacen que apoyemos primero el talón. Desde los años 70 se ha comercializado este tipo de calzado que posee un amortiguador en la zona trasera del pie. Para cambiar esto, surgió FBR, una marca española que ha ideado una zapatilla sin talón. La técnica adecuada es apoyar el pie, aparte de la parte media, muy debajo del centro de gravedad, muy debajo de la cadera, para amortiguar e impulsar. Si ponemos el pie muy adelantado, estamos obstaculizando, como digo, nuestra marcha. Entonces, con FBR conseguimos eliminar el impacto del talón y reducir ese frenado. De no ser así, el tobillo, las rodillas y la cadera se resienten mucho, terminando por provocar diferentes lesiones. El concepto nace en 2013, pero no es hasta noviembre de 2018 cuando se lanzan al mercado. Durante esos 5 años, los creadores se han dedicado a investigar y a comprobar su rendimiento en diferentes estudios. El gemelo, antes de contactar con el suelo, está activado. Con lo cual, ¿qué significa? Que cuando el pie toca el suelo, los dos gemelos están preparados para el contacto. En cambio, cuando tú apoyas el pie con el talón, lo que ocurre es que la activación del gemelo ocurre posterior al impacto. La Universidad de Sheffield, el Instituto de Biomecánica de Valencia o el Instituto Tecnológico del Calzado son algunos de los centros que les avalan. De hecho, gracias a diversas investigaciones, han descubierto que las personas con fascitis plantar, una lesión típica del running, mejoran corriendo con sus zapatillas. Creo que la zapatilla es el futuro. Creo que todavía la zapatilla va a tener sucesivas mejoras, pero desde luego creo que hemos encontrado algo que nos va a aportar mucho, ¿no?, en el deporte. Su innovador diseño hace que se necesite un proceso de adaptación, pero gracias a esa ausencia de talón se produce una flotabilidad del mismo. Esto permite que se almacene más energía elástica muscular y por lo tanto se pueda liberar en la siguiente zancada. Su objetivo es que con estas zapatillas se baje de la marca de las 2 horas en una maratón. Las redes sociales han transformado la forma en la que nos relacionamos con los demás. Esas interacciones dejan al descubierto nuestros gustos, la forma en que nos comportamos y nuestra esencia. En el mundo laboral puede ser una técnica muy útil para las empresas a la hora de contratar personal. Una foto, un vídeo, un comentario, cualquier rastro que dejemos en la red puede ser determinante para encontrar un empleo. La empresa busca saber realmente cómo es esa persona a la que está valorando contratar. Entonces, según el cargo para el que necesiten cubrir, sí que buscan saber el nivel de reputación de esa persona en las redes sociales y saber cómo va a representar a su marca. Inspect Profile es una empresa que ha nacido para responder a esta necesidad. Principalmente tenemos 2 vías de trabajo para recursos humanos y procesos de selección. Una es principalmente para cargos de alta responsabilidad, que lo que quieren es saber el nivel de identidad que tienen esos candidatos en la red y saber la reputación que tienen. Y otra vía a nivel de liderazgo y de gestión de equipos para detectar el talento y saber si reúne las capacidades que exige un determinado puesto. Lo hacemos en un perfil de personalidad indirecta. Lo hacemos con un método que es de... Bueno, es un método que utiliza la policía para temas de negociación y demás, y se ha extrapolado a este campo. Un perfil que se consigue sin que la empresa haya mantenido un contacto previo con el candidato. Nuestro próximo paso es, bueno, tenemos muy claro que a medio largo plazo, esperemos que sea medio más bien, queremos desarrollar un software para que parte del trabajo que hacemos sea de forma automatizada. Un paso que esta emprendedora considera fundamental para crecer y aumentar el número de empresas con las que trabaja. Las redes sociales son esenciales, por supuesto que sí. Tú, Ami, en el asunto de las redes sociales, ¿las utilizas a nivel personal, a nivel profesional? Bueno, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Juanma. Yo la utilizo para todo, pero porque creo que no hay que hacer diferenciación entre red personal y red profesional, porque al final las redes sociales es el escaparate para el mundo. No sabemos quién nos puede estar viendo en ese momento determinado, con lo cual debemos de cuidar que lo que
lo que comunicamos a través de nuestras redes pues sea coherente con lo que decimos, pero que nos ponga en valor. Imagínate que te está buscando el director de la empresa de tus sueños, que está buscando talento y te encuentra. Si no estás plasmando todos tus valores, pues bueno, difícilmente te va a poder fichar. Mira, yo hace muchos años, cuando daba conferencias sobre adicciones digitales, que ya no las doy, me gustaba contar que en las redes sociales es fundamental cómo estés por lo siguiente. Imagínate que tú ahora vas a pedir trabajo a una asociación de alcohólicos y el día anterior te has ido y te has cogido una buena melopea y lo subes a tus redes sociales. ¿Tú crees que te van a contratar a mí? Obviamente no. Es que efectivamente es eso. No colguemos nada que nos pueda perjudicar, ¿no? Hay que tener un poco de sentido común. Y también te voy a decir una cosa. El 90% de los reclutadores se meten en las redes para ver lo que ponen. Y no es que busquen gente perfecta. Buscan gente que proyecte sus valores profesionales, pero también con naturalidad, que si te vas a pasear con tu perro, pues puedes colgar esa foto, o si te gusta hacer tirolina, lo puedes poner también. Pero el lado razón, corazón, sabes, debe estar ahí equilibrado. Sí, pero además hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay gente además que tiene dos redes sociales. Tiene una para sus asuntos personales, donde dice las burradas que se le ocurre, que hay de todo, y luego la otra para temas profesionales donde están localizados, una cerrada y otra abierta. Yo es que eso no lo veo, porque es que una cerrada y otra abierta, pero es que las redes sociales son abiertas, o sea, que te hayas puesto un nombre un poco complicado. Ya, pero es para un grupito, para el grupo de amigos, aquí podemos, y para el otro, para dar buena imagen. Pero esto para hay eso, mucho, ¿eh? Ya lo sé, pero para eso te hables un WhatsApp y te creas un grupo de amigos. ¿Para qué un Instagram o un Facebook? Pues nada, nos abrimos un WhatsApp y lo probamos. Eso es, me parece muy bien. El cuidado del medio ambiente marca la actividad empresarial con la nueva ley de empresas. Las empresas tienen que hacer una evaluación de riesgos y en algunos casos fijar una garantía para hacer frente a posibles daños. Las empresas tienen que cumplir una nueva normativa medioambiental para garantizar un desarrollo sostenible. Lo importante es que se trata de una normativa que marca una responsabilidad objetiva de carácter administrativo y que obliga a reparar por el 100% del daño causado. Tienen que buscar un operador independiente para hacer un análisis de prevención de riesgos y si el coste resultante supera los 300.000 euros, presentar una garantía financiera frente a posibles multas que van desde los 10.000 hasta los 2 millones de euros o el cierre de la empresa. Las actividades o las empresas clasificadas en el nivel de prioridad 1 ya han presentado la declaración responsable a la Administración, donde ya han declarado, conforme han realizado el análisis de riesgo, y comunican si les es preceptivo o no la constitución de la garantía financiera. Las de prioridad 2 tienen de plazo hasta finales de octubre de este año y las de prioridad 3 aún no se ha publicado la orden ministerial por la cual se les exige la constitución de esta garantía. La clave está en tomar medidas para prevenir. Lo que es importante es que las empresas tengan bien identificados y caracterizados sus riesgos para poder establecer medidas de prevención y evitación. Y así no tener que hacer frente, de acuerdo con el principio establecido en la Ley de Responsabilidad Ambiental, de tener que sufragar el coste de reparación del daño causado. Lo que se pretende con esta ley es una mejor protección del medio ambiente. Del 28 de septiembre al 10 de octubre tendrá lugar el Camino de los Satélites, un proyecto de Funteso. Cuenta con distintas tecnologías para hacer accesible la peregrinación a Santiago. Marta Portero. Esta iniciativa, Juanma, cuenta con 13 tecnologías sociales e innovadoras para cada una de las 13 etapas del Camino de los Satélites. El objetivo es ayudar a los participantes denominados bicigrinos a llegar a Santiago de Compostela desde Navarra. Además, en esta edición van a participar grandes deportistas a nivel mundial que recorrerán la última milla en cada una de las etapas. La Ruta Jacobea se convertirá en un camino lleno de tecnologías sociales para que cualquier persona, incluso con alguna limitación, pueda realizarla. La tecnología ayuda a todo el mundo y nosotros contemplamos la diversidad. Es importante decir que Funteso no somos una organización de la llamada discapacidad, sino que creemos que la tecnología puede ayudar a todo el mundo. El objetivo es hacer accesible la ruta, el acceso al patrimonio, la cultura, el comercio local y la hostelería. 13 bicigrinos que van a representar a la diversidad humana. Va a ir gente en tándem, o sea, una persona ciega atrás y un piloto delante. Va a ir gente con handbike, o sea, bicis de las que la gente que no puede dar pedales y lo dan con las manos. Una gran variedad de bicicletas y de personas. Personas mayores, personas sordas, personas ciegas, personas que no les pasa nada. The Draft, una empresa joven e innovadora, será la encargada de diseñar las bicicletas a medida. Le vamos a dar soporte técnico, mecánico y además vamos a aportar la bicicleta a cada uno de los peregrinos.
Otro de los objetivos es eliminar las barreras en la comunicación en plena peregrinación a Santiago de Compostela. La persona sorda no necesita tener intérprete, porque a través de nuestra aplicación, cada vez que acuda a cualquier comercio dentro del camino de los satélites, va a estar asistido por un intérprete en tiempo real. En total, 13 tecnologías que facilitarán la comunicación, la movilidad o la orientación. Analiza todas tus fortalezas y sobre ellas fija tu objetivo profesional. Después, define una estrategia para alcanzarlo. Y lo más importante, actúa y persevera. Ya lo dijo Confucio, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que al principio. Por tanto, suelta el freno de mano, alcanzarás las metas que te propongas. Captar clientes por Internet es algo que buscan todas las empresas, pero no siempre lo hacen de la mejor manera. Juan Merodio, ¿podría darnos alguna clave? Pues así es, Juanma. Realmente Internet se ha convertido en un canal de captación de clientes muy potente. Y cuando hablo de Internet no solo hablo de redes sociales, sino de foros, buscadores, publicidad digital. Por lo que para poder captar clientes necesitamos lo primero tener una clara estrategia digital alineada con la estrategia de negocio global de nuestra empresa. Piensa en Internet como un canal muy potente dado que tiene un alcance muy grande, pero que si no lo ejecutas bien estas acciones se convertirá en un gasto y no en una inversión. Por ello te voy a dar 3 claves que necesitas tener en cuenta para sacarle el máximo partido. La primera es define los objetivos concretos que quieres conseguir. Empieza siempre de menos a más. Imagínate que un primer objetivo puede ser conseguir el email y el WhatsApp, es decir, datos de contacto de 10 posibles clientes en los próximos 30 días. Segundo, una vez ya tienes el objetivo definido, analiza dónde están esos posibles clientes, es decir, en qué plataformas digitales y mira qué recursos tienen a tu disposición para impactarles. Normalmente hablamos de campañas de publicidad. Y tercero, define un presupuesto concreto para la campaña y establece entre 3 y 5 métricas que te ayuden a analizar su efectividad. Juanma, ¿cómo lo ves? ¿A que no es difícil captar clientes en Internet? Pues la verdad, Juan, es que no es complicado, pero como muy bien dices, hay que tener muy clara y bien definida la estrategia a seguir, porque esa estrategia es la que nos va a permitir realmente conseguir buenos resultados. Bueno, Ami, ¿y tú qué haces para captar clientes? Cuéntanos. Pues mira, yo más que invertir dinero, lo que invierto es mi tiempo en trabajar mi marca personal. Que esto no es otra cosa que mirar hacia adentro, ver cuáles son tus fortalezas, tu valor diferencial y plasmarlo en la red. Porque para mí esta es la herramienta más potente para conectar con tus clientes y fidelizarlo. Porque si lo piensas al final, ahí estás consiguiendo conectar tantos tus valores con los de tu público, que estás haciendo no clientes, estás haciendo fans, y eso es una diferencia importante, porque el cliente va y viene, sin embargo el fan en las buenas y en las malas está contigo, así que podríamos hablar del cliente premium, con lo cual yo y la marca personal es lo que apuesto. Iremos a por los fans, Sami. Se ha celebrado una nueva edición de las 24 horas de Ford, una competición de resistencia totalmente solidaria. Nos lo cuenta Julián Corrales. Juanma, desde el circuito del Jarama Emprende, también está presente en las 24 horas de Ford. Recaudados más de 1 millón de euros en estas 16 ediciones. Hoy volamos bajo por una buena causa. Decimos esta edición de las 24 horas de Ford. Nuestra meta es la solidaridad. Como cada año, Ford España apuesta por la responsabilidad social a través de su increíble competición solidaria, las 24 horas Ford. 12 ONGs fueron de nuevo las protagonistas de esta popular carrera de resistencia y mínimo consumo. Las 24 horas Ford es una carrera en la que compiten ONGs con el fin de acabar en la mejor posición, pero eso sí, recaudar la mayor cuantía que irá destinada para poner en marcha su proyecto social. 15 ediciones a sus espaldas y más de 1,7 millones donados. 164 proyectos solidarios puestos en marcha y más de 135.000 personas atendidas en todo el mundo. Vuela abajo, amigo. Bueno, y ahora vamos a ver un par de libros. Winners, de Pablo Foncillas, es un libro que nos permite adaptarnos a la nueva realidad de Amazon, es decir, que nos permite vender más en Amazon. Ami, pero tú tienes alguno más, ¿no? Sí, yo tengo Diario de un Millennial, de David Tomás, un emprendedor experto en tema digital, que está muy bien porque cuenta, a través de una historia muy amena y entretenida, una realidad que nos encontramos en muchas empresas, que es la convivencia entre profesionales de distintas generaciones. Y entonces, bueno, él te da unas pistas para conseguir que esa convivencia sea de la mejor manera posible, que salgan las mejores sinergias, y además trata distintos temas como la transformación digital, las distintas habilidades para el empleo, pero sobre todo hace hincapié en la empatía entre las distintas, entre el liderazgo, ¿no? Porque es la manera de conseguir sacar lo mejor de cada uno.
Muchas gracias, Ami. Nos vemos en la próxima semana, por ejemplo. Hasta pronto. Estos días son un buen momento para pensar qué vamos a hacer a partir de octubre. No nos vendría mal apuntarnos a algún curso, ampliar nuestra formación y ver nuevas posibilidades de cara a nuestro futuro laboral. ¿Que no tenemos dinero? No importa, hay miles de cursos gratis en la red. Solo hay que tomar la decisión de hacer alguno de esos cursos y llegar hasta el final. Algún día agradecerás haberlo hecho, pero ya sabes, requiere esfuerzo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Hasta la semana que viene. Gracias por elegirnos.